Chicos, si quieren ver este capítulo así en pantalla completa como lo acabo de colocar, sin que aparezca yo en los videos hablando ni reaccionando, sin que lo analice, en la descripción del video y en el comentario fijo, les dejo un link para que lo puedan ir a ver en pantalla completa sin que salga yo en los videos. Chicos, otra cosa, el video que voy a poner a continuación analizándolo es viejo, lo grabé en el año pasado, obviamente no pienso de la misma manera que pienso ahora, pero en fin, de igual manera, si no se lo quieren ver con reacción, hagan clic en el link, como le dije, de la descripción o comentario fijado, y van a mi blog y allá lo ven tranquilamente sin que esté yo hablando, porque hay gente que no les gusta. Pero si les gusta verlo con reacción, los pueden ver desde acá. Vamos a comenzar ahora sí con el análisis a este capítulo. La risa. Ay, Dios. Ay, pues a ver, ¿para qué nos citó junta el jefe? Pues ojalá sea para decirnos que nos va a subir el sueldo. Ojalá. Buenos días. Chicos, acá el jefe lo que hace es presentar a la nueva trabajadora, que es esta chica. Y esta chica y este chico se ven. Y obviamente recuerdan, porque este estuvo enamorado de ella y le va a pedir otra oportunidad más adelante. Después les voy a contar, pero creo que el capítulo se ve algo mal. Creo que lo voy a tener que conseguir nuevamente. Déjenme ver. Yesenia Martínez. Hola, ¿cómo están? Buenos días, mucho gusto. Hola, bienvenida. ¿Es Yesenia? Sí, es ella. ¿Quién liderará la nueva campaña publicitaria junto con su asistente, la señorita? Y acá quien va a decir quién lo va a hacer, obviamente va a ser el chico, ¿ok? Antes de seguir con este capítulo, quiero pedirles un tiempito. Voy a hacer como una pausa acá y ya vuelvo en 2 segundos porque el capítulo se ve como que retrasado, entonces lo voy a solucionar. Ya volvemos, ya volvemos. Bueno, salí 2 segundos a ver si podía conseguirlo sin que se viera tan así como lagueado, pero la verdad esto le hacen al capítulo para quitarle el copyright. Alguien lo grabó mal a esto y otra cosa, los otros videos se ven con mucho zoom, entonces preferible esto a estar viendo muchas cosas con zoom, ¿ok? Obviamente esta chica va a trabajar acá y se empiezan a mirar estos dos porque se conocen. Vamos a ver. Es en Sergio, fuimos compañeros en la secundaria y yo siempre estuve enamorada de él en secreto. Reencontrarme con él me llena de felicidad. ¡Ay, qué emoción, amiga! Llena de felicidad y allí lo vemos venir. Vean cómo ahora se aparece acá y empieza a hablar con la tipa. Hola. ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro, pásale. Agnes, ve a preparar el concepto de la campaña. Sí, ve a preparar el concepto. Obviamente lo que quiere esta chica es que la deje sola con el tipo. Vamos a ver ya directamente que le hable. Tantos años sin verte, estás guapísima. Oye, ¿y si vamos por un café para ponernos al día? Claro, por supuesto, vamos. Bueno, vámonos entonces directamente a cuando ya estén tomando el cafecito, ¿ok? Se van a poner al día. Yo quiero resumir un poquito todo esto. Obviamente estos dos se reencuentran después de tanto tiempo y este le pide una oportunidad a esta chica, la cual esta chica se la termina dando. Entonces, ya resumo todo esto para que vayamos directamente a los hechos del capítulo. Estos dos se van a arreglar y ya fue. Vámonos directamente ahí. Vamos ahí. Ya vemos que esta chica realmente está muy hermosa y muy preciosa, pero después van a pasar cosas, ¿ok? Ya resumí todo eso. ¿Y así de primera? ¿Pero cómo? Si acaban de verse después de muchos años. Ay, espero que hayas sido prudente y le hayas dicho que no, ¿eh? Han pasado muchísimos años. Primero deben de conocerse. Además, ya son otras personas. Ay, fue lo que siempre quise escuchar de sus labios, Agnes, y le dije que sí. Bueno, este chico le pidió y encima se aparece acá con un ramo de flores, ¿ok? Obviamente así empiezan todo, estallita, te empiezan a tratar bien y después la peor pesadilla, ¿ok? Ella está emocionada en su nubecita y esta está como que así, como que esta mina no se da cuenta. Bueno, en fin, vamos a ver que ahora ya están en la casa. Perdón, pero resumo mucho los capítulos. Sergio, nos reencontramos en el trabajo. Muchas gracias, Elenita. ¿Sergio, el de la secundaria? ¡Sí, él! Salimos, platicamos y resultó que todo este tiempo estuvo enamorado de mí. Me pidió que fuera su novia y yo le dije que sí. ¿No crees que estás muy adelantada para decirle que sí? Porque te ves muy emocionada, pero yo creo que no estás analizando muchas cosas. Date esa oportunidad. Además, nada me da más gusto que verte tan contenta. La madre le dice que se dé la oportunidad, bueno, ya se la va a dar. Vamos a ver que acá ya están juntos de nuevo. Llevamos varios días de novios y cada vez te amo más, Yesenia. Yo te amo a ti. Has logrado conquistar mi corazón. Te amo. Ay, qué lindo, se terminan chapando. Qué precioso esto, realmente me parece muy lindo, pero vamos a ver ya cuando estén en el trabajo. Yesenia tiene éxito. Yesenia se convertirá en la nueva socia de Camargo y Asociados.
Vean la cara del tipo, cómo no le gusta para nada que ella termine en ese puesto. Veanle la cara, veanle la cara. Está veanle. Realmente no le está gustando para nada. Ok, ya veo que lo están comiendo los celos. Vamos a ver. Claro que me pone feliz la noticia que dio el jefe. Me pone feliz mi vida. Pero vas a empezar a trabajar más horas y vas a tener menos tiempo para mí. Para el amor siempre hay tiempo, mi vida. ¿Te lo prometes? Te lo prometo. Ay, te amo demasiado, mi vida. Sin ti, sí te haría, mi amor. ¿Sabes qué? Salud. Salud por nosotros. Bueno, vamos a ver que se aparece un tipo ahora acá atrás que obviamente se le acerca a ella. Vamos a ver qué va a pasar. ¿David? ¡Ay, qué gusto verte aquí! El gusto. ¡Ay, David! ¿Se llama como yo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Me estás hablando a mí? ¡Hola! ¡Hola! Me contesta. Tan hermosa como siempre. ¿Verdad que sí? Vean la cara del tipo, lo comen los celos, ¿ok? Él es Sergio, mi novio. Amor, él es David, un muy buen amigo. Dale, mucho gusto, Sergio. Igual. Bueno, los dejo. Sigan disfrutando su comida. Bueno, obviamente el tipo se dio cuenta de que este tipo de acá está recontra incómodo y se termina yendo. Vean la cara de ojete que pone. Me caí muy bien. Me cae muy bien, dice mentira. Oye, amor. He estado pensando y yo creo que es tiempo de que demos el siguiente paso. Vente a vivir conmigo. Ay, pensé que le iba a decir que se vaya a casar. Menos mal que le dijo que se vaya a vivir con él. Obviamente la chica le va a terminar diciendo que sí, ¿ok? Porque ya la quiere para él solo, ¿ok? Y la termina trayendo a su nuevo departamento y se mudan juntos. Acá los pueden ver juntitos, pero acá cuando se muda juntos empieza la peor pesadilla de esta tipa. Estoy tan feliz. Ay, yo también estoy feliz, mi amor. Estaba tan deseoso de tenerte a mi lado para siempre. Eres mía. Solo mía. Y tú mío. Eso de decir eres mía, solo mía, me parece realmente psicópata. A usted le parecerá lindo, pero a mí realmente me parece psicópata. Bueno, se terminan besando ahí la virgen, ahí apuntan a ella. Pero en fin, no confío para nada en este hombre. Vamos a ver que... ¿Siempre están cenando? ¡El lugar! Yesenia, qué guapa, qué porte, pareces una modelo. Cuando este chico empieza a decir que esta chica parece un modelo, vean la cara ojete que pone este tipo, ¿ok? Y no le gusta para nada que le estén diciendo eso, ¿ok? Y vean lo que empieza a hacer. El tipo empieza a ponerse romanticón, pero después lo que va a decirle a ella es que coma. ¿Por qué? Porque le dijo que se parece una modelo. Y para que no la miren tanto a ella, la va a hacer comer para que engorde, para que nadie la mira, como si... El estar gorda, nadie la vaya a mirar, la pueden ver igual. Y se la pueden chamullar igual, no tiene ningún puto sentido lo que quiera hacer. Es muy hermosa. Amor. Estaba viendo lo hermosa que eres. Muchos hombres se te han de acercar cuando no estoy, ¿verdad? Sí. Pero no importa, porque si ella te ama y quiere estar contigo, no te va a engañar. ¿Ok? No, no creo que te engañe. Sí, hijos. Deseo tanto ser mamá y tener muchos hijos tuyos. Mi felicidad sería plena a tu lado y con nuestros hijos. Quiere tener un hijo con este tipo, de verdad. Las caras que hace no me agrada para nada, ¿ok? Pero vamos a ver que acá... esta tipa está trabajando y el tipo está allí atrás, siempre vigilando. Esta parte vamos a resumirla, porque yo me quiero ir a los hechos. ¿Qué va a pasar ahora? Bien, a este tipo no le gusta para nada que le estén diciendo que parece modelo y todo eso. Y lo que le empieza a hacer es ofrecerle comida, todos los días la lleva a comer, solamente con la... O sea, lo que el tipo quiere es que engorde, ¿ok? Con esa intención va, para que no la vean más. ¡Sorpresa, mi amor! Traje pizza y pastel de chocolate. ¡Ay! Pero había hecho la cena. Ah, ¿no? Entonces la pizza y el pastel de chocolate a la basura. ¡Ey, no! La comida no se tira. La había hecho cena sana. Ay, mi amor. Se está haciendo el ridículo, ¿ok? Ella quiere comer sano y tú agarras y traes pizza, ¿ok? Porque sabes que estas clases de comida engordan. Igual que si comes todos los días hamburguesa, todas esas cosas, los panchos. De verdad, ¿lo está haciendo por degusto para que engorde?
está buenísimo. ¿Verdad que sí? Y nos la vamos a acabar toda, mi amor. Y el refresco, acá está, no puede faltar. Mi amor, tráete el pastel de chocolate, porfa, ¿no? Un pastel de chocolate. Realmente esto, ella lo ve lindo. Pero es que realmente las intenciones de este tipo es que ella coma y coma y coma para que engorden. Porque este piensa que si engorda no la van a mirar más. Y no va a tener aspecto de modelo. ¿Ok? De verdad, qué ridículo. ¿Dejar? ¿Por qué? Pues porque queremos ser papás, mi amor. O ya no queremos. Mira, mi amor, yo trabajo, gano bien. Yo te puedo mantener, mi amor. ¿O te falta algo? Dime. Si te falta algo, dime. Nada. Peor error no pueden cometer, ¿ok? Peor error no pueden cometer. Si ustedes tienen un trabajo, de verdad, nunca lo dejen. ¿Saben qué pasa? Este tipo quiere que ella deje el trabajo, ¿ok? Porque si esta deja el trabajo, ¿qué va a pasar? El día de mañana que pase algo, este hombre barre el piso con ella. Y como no tiene trabajo, no tiene a dónde ir, la va a hacer mierda, le va a hacer la vida a cuadritos. Ya está, la cagaste. No dejen el trabajo por nadie, ¿ok? ¿Qué es eso de que... Ay, sí, yo soy el hombre, tú sos la mujer, no te preocupes, quédate en la casa, yo trabajo. Y obviamente, como esta está emocionada por tener hijo, esta pone de excusa lo del tema del hijo para que realmente esta tipa deje de trabajar. Y obviamente, las intenciones es que la tipa permanezca siempre en la casa porque así se le hace más fácil engordar, porque si no hace nada y vive comiendo... Vamos a hacer una relación de esta gráfica con esta. Para la única mujer que amo en el mundo. Le sigue dando chocolate y le sigue dando cosas chatarras para que engorde, de verdad, patético. Pero es súper divertido, mi amor. Muy bien. Perdón, esas partes que son así, como que muy rápido, las cuento yo, las resumo y lo adelanto, ¿bien? Bueno, en lo que metes el auto y bajas las cosas, yo me voy a adelantar para preparar la cena. No, mi amor, espérate. ¿Cómo vas a llegar a cocinar, mi amor? Vienes de la oficina, cansada. Vamos a cenar fuera, ¿sí? Si me antoja cenar unos antojitos mexicanos, mi vida. Sergio, habíamos quedado que íbamos a cenar sano. A ver, obviamente que la tipa quiere comer sano y este tipo lo que... A ver, a usted le parecerá bonito que lo esté llevando al restaurante, todo lo que sea, pero de verdad las intenciones de él es ir al restaurante. Le pone, sí, no te, es porque andas cansada, no sé qué, no te pongas a cocinar. Y por detrás, obviamente las intenciones es que engorde. Unos guaraches, unos quesadillas, yo voy a... Vamos. Está bien. ¿Vamos? Sí, vamos. La tipa termina accediendo y el tipo la termina llevando a comer. Vean cómo el tipo sigue ahí ofreciéndole comida, comida, más comida. Vamos a resumir esto. Todo comida y jugos y comida chatarra para que engorde. Meses después de todo esto, vamos a ver. Solable, vamos a ver. Vean la chica cómo ya está realmente gorda. Vean cómo ha engordado en muy poco tiempo. Y la amiga se da cuenta de esto, de que está muy gorda. Y ella se empieza a hacer como que la disimulaba. Ha subido de peso, ¿eh? Hay muchas actitudes de Sergio que no me están gustando nadita. ¿Actitudes? ¿Qué tiene que ver Sergio con mi sobrepeso? ¿De que te está haciendo comer demasiado cosa chatarra para que no te vean? ¿Es la intención? ¿Qué? Todo. Te satura de comida, pareciera que te tienen engorda. Porque quiere que engorde realmente. Con detalles, con amor, con comida. Esta tipa piensa que son detalles, que es amor y que es comida, no sé qué, que le da cosas. ¿Ok? Porque, a ver, sí es cierto que se lo dice cariñosamente, pero el trasfondo de todo esto es que ella engorde. ¿Ok? Y de verdad, yo pienso que, suponte que la tipa engordara, puede encontrar gente que la acepte y la ame así gorda como está. No tiene ningún puto sentido que la esté haciendo comer para que no la vean. Con flores, nada más con dulces, chocolates, hamburguesas, con comida chatarra. Vean cómo la tipa se mira al espejo y se está dando cuenta de que está gorda y esta le empieza a decir, no amor, así estás bien, no sé qué, y agarra y obviamente trata de que la chica esté segura de sí misma, ¿ok? Vamos a ver ahora todo esto. ¿Es en serio que te viniste a trabajar en tenis y pants y sin arreglarte? Estoy muy gorda, la ropa no me queda. Me cuesta respirar. A ver, ya sabemos que la ropa que ella tenía ya no le queda, ¿ok? Si está engordando no le va a quedar, no le va a entrar. Hasta le cuesta respirar. Te está diciendo tu amiga que el trasfondo de tu novio es hacerte engordar, ¿ok? Y tú no la estás escuchando. ¡María la torpe! Necesito recuperar mis hábitos. Ir al gimnasio y bajar de peso. Vamos a ver que esta le debe de comentar de que quiere recuperar su figura y vamos a ver que al tipo dudo mucho que le guste. Comida sana y
por ropa nueva para ir al gimnasio. ¿Qué es esto, Sergio? No. No, mi amor, ¿se te olvidó? Hoy cumplimos un mes más de vivir juntos, mi amor. ¡Felicidad! ¡Ya basta, Sergio! ¡Basta de seguir comiendo así! ¡Tengo más de 15 kilos arriba! ¿Qué tiene, mi vida? Pero ya sí te amo con tus monjitas. Es pura excusa lo que la ama así como está. Te quiere convencer para que tú pienses que te ama así como está. Pero te está haciendo engordar. De verdad. ¡Me gustan! No puedes ver. ¿Qué tienes? Me siento mal. ¿Qué tienes, Yesenia? Pero dime. ¿Pero qué tienes, Yesenia, mi amor? ¿Qué tienes? ¡Yesenia! De verdad, estos psicópatas son capaces de cualquier cosa. La tipa se termina desmayando ahí. Chicos, si quieren ver este capítulo así en pantalla completa como lo acabo de colocar, sin que aparezca yo en los videos hablando ni reaccionando, sin que lo analice, en la descripción del video y en el comentario fijado le dejo un link para que lo puedan ir a ver en pantalla completa sin que salga yo en los videos. Chicos, otra cosa, el video que voy a poner a continuación analizándolo es viejo, lo grabé en el año pasado, obviamente no pienso de la misma manera que pienso ahora, pero en fin, de igual manera si no se lo quieren ver con reacción, hagan clic en el link, como le dije, de la descripción o comentario fijado. Y van a mi blog y allá lo ven tranquilamente sin que esté yo hablando porque hay gente que no les gusta. Pero si les gusta verlo con reacción, los pueden ver desde acá. Vamos a comenzar ahora sí con el análisis a este capítulo. Ya está yendo al médico la tipa, ¿ok? Porque está engordando. Sufriste un conato de infarto debido al cambio tan brusco que ha sufrido tu cuerpo en los últimos meses. Esto es por el sobrepeso. Por el momento no es tan grave. Tu corazón acaba de mandar un aviso, pero esto quiere decir que tienes que cuidarte. Totalmente de acuerdo, pero ¿cómo se va a cuidar de lo que come si este tipo está permanentemente dándole cosas? Si estás considerando ser madre, yo creo que primero tienes que cuidar tu salud para que durante el proceso de gestación el bebé no sufra ninguna alteración, mucho menos a la hora del parto. Yesenia, yo creo que no es buen momento para que te embaraces con este sobrepeso. Bueno, termina diciendo que no se embarace con ese sobrepeso, pero ella sigue con eso de que quiere ser mamá. Mi amor, yo te voy a apoyar. Juntos lo vamos a lograr. Qué terrible. Cómo la hizo engordar. Vean cómo ella se mira al espejo y se siente realmente fea. Le empieza a pedir a la Virgen de Guadalupe que por favor la ayude, ¿ok? Pero en fin, voy a adelantar esto de cuando le pide a la Virgen de Guadalupe, que solo lo único que pasa acá es aparecer una rosa. Bien, vámonos directo al capítulo. Sergio, vine en cuanto me habló mi hija. ¿Dónde está ella? En la recámara. Perdonen, pero tengo que arreglar esta barra que se ve verde acá atrás. A ver que aparezcan las imágenes, así sigo grabando. Ahora sí, vino la madre a ver a la hija. La señora. Vamos a ver, ya vamos a ver qué le dice a la hija. Hija. Mamá, oh, no. El daño que le está haciendo la chica. Vean cómo la chica empieza a hacer todo esto de ejercicio en la casa. Mientras el tipo sigue con lo mismo. Le trae un regalo. Espero que no sea comida. Vamos a ver que le trajo un regalito. ¿Sabes que no puede comer eso? Lo dijo el doctor. El doctor le dijo que no puede comer más comida chatarra. Le puede dar otro infarto. Esto fue un preinfarto que le dio. Fue como una señal. Bien, si sigue realmente comiendo chatarra, puede darle un ataque de ya saben qué, al corazón y puede morir. ¿Y ahí dijiste que me ibas a apoyar? Ay, mi amor, tienes razón. Disculpa, mi amor, no lo pensé. Lo único que quiero es levantarte el ánimo, mi amor. No te quieren levantar el ánimo. Lo único que este tipo está buscando es que tú engordes. Y ya lo dije en la parte 1, que debo tener aburrida a la gente. La intención de este tipo es que ella engorde para que otra gente no la vea. No puedo verte así. De verdad, mis intenciones son buenas, pero ¿sabes qué? Ahorita las tiramos y listo. ¡No! Se hace el estúpido, las tiramos, no sé qué. ¡La comida no se tira! Obviamente, la comida no se tira. Y obviamente, como ella dice eso, ¿qué va a pasar? Se va a terminar comiendo esos chocolates. Ok, vean cómo le sigue preparando cosas. Más comida chatarra le sigue preparando. Pero no, creo que al final se lo termina comiendo él. Sí, vean cómo se lo termina comiendo él. Y mientras come, le sigue ofreciendo comida a ella. Y como le dice que no quiere comer y sigue haciendo ejercicio, se le acerca a ofrecerle esto. Ok, vean cómo las intenciones son que ella coma cuando ya le dijo que no. Ay, está deliciosa, ¿no, mi amor? No debería. Ay, mi amor.
sin culpas y con gusto. Pero no puede comer, vean cómo ella sigue cayendo en el jueguito, ¿ok? Él hace como que la cuida, pero en realidad las intenciones de él son otras realmente. Vean cómo la sigue haciendo comer y comer. Realmente voy a resumir esto porque realmente creo que ya nos quedó claro que lo único que este tipo busca es hacerla comer, comer y engordar, ¿ok? Vámonos ya directamente con la mía porque ya nos aburrimos de ver lo mismo. ¿Está el trabajo? Desde que estás con Sergio tu vida cambió. No solamente engordaste, sino que ahora también te vas. Obviamente que el tipo quiere dejar, o sea, quiere hacer que ella deje de trabajar, porque yendo al trabajo y todo eso, como que se mueve, camina, ¿ok? Y hace un ejercicio, quieras o no, con eso. Y este tipo lo que quiere es que esté permanentemente en la casa para que engorde más rápido. ¿Ya recogiste todas tus cosas? Sí. Bien. Vamos, te voy a llevar a la casa. A ver qué dice la amiga. ¿Cómo no se da cuenta? Termina dejando el trabajo y acá está la tipa, vamos a ver qué va a hacer. Está buscando cosas en la heladera. Lo único que el tipo hace es comprar cosas de chocolate. Obviamente tiene hambre y no tiene otra cosa que comer. Y lo único que tiene para comer es chocolate la tipa. Chica come, empieza a comer y a llorar, obviamente. Sabemos que esto es un problema. Le dijo que no coma más comida chatarra y ella sigue y sigue. ¿Por qué no contestas mis llamadas? No puedes estar así. Hija, juntas vamos a hacer que salgas adelante. Juntas, amiga. Mira, pronto va a ser tu cumpleaños y Agnes y yo, para festejarte, hemos decidido hacer una pequeña reunión en la casa. Perdóname, pero lo que debería estar preocupada tú es porque esta tipa ya deje a ese hombre, ¿ok? Eso es por lo que debería de preocuparse. Bien, vamos a ver ya con el hombre que está acá. Ella se sigue mirando al espejo, dice que es fea, y este tipo lo único que hace es decirle que está hermosa para que ella se sienta contenta y va a decir, ay, ya qué más da la gente si mi novio me ama, ya está, con eso me da y me sobra. Claro, o sea, la está manipulando. Seguro, mi amor. Pero apaga la luz. A oscuras me siento más cómoda. Para mí es perfecta, mi amor. Le dice para tener relación y le dice que apague la luz, que se siente más cómoda. ¿Para qué? Para que no le vea el cuerpo. Y este dice, así eres perfecta. Obviamente, todo manipulación acá. Pero está bien. Bueno, y acá tienen relación, obviamente, con luz apagada. No puedo mostrar esto por las políticas. Vean lo gorda que está la chica. Ahora ya directamente no le entra ni un pantalón. No tiene ni ropa ya para ponerse de lo tanto que ha engordado. Y acá ya está en la fiesta. Vamos a ver que ya se aparece. ¡Feliz cumpleaños! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Amigo, feliz cumpleaños. Luego me acompañan al centro comercial a comprar ropa. Obviamente tiene que comprarse ropa la chica, porque la chica no tiene ni para ponerse. Pero acá aparece David. Yo creo que David sí podría ser un buen partido para ella. Vean cómo le regala flores, no el otro tipo que eligió. Realmente se equivocó en elegir al otro. ¿Qué haces aquí? Agne me invitó y no podía faltar. Muchas gracias, David. Qué hermoso ramo de flores. Son tus favoritas. Elenita, ¿las puedes meter en agua, por favor? Tenía mucho tiempo sin verte y sin saber nada de ti. Ahora, a ver, estos dos se conocen acá, o sea, se vuelven a ver, pero vamos a ver que se aparece este tipo acá. Y cuando este vea a David, agárrate, Catalina. David. Sergio. ¿Qué onda? ¡Uy! ¡Qué silencio tan incómodo! ¡Que siga la fiesta! ¿Nadie quiere que tú estés acá? ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Mira lo que te traje! ¡Mira! A ver qué le trajo de regalo, seguramente pura comida chatarra, pero acá la amiga la enfrenta una vez por todas a este tipo, ya que ella no se defiende, no dice nada bueno. ¡Eres un estúpido! Amiga, date cuenta. Sergio lo único que está haciendo es boicotearte. Él sabe que el médico te dijo de tu sobrepeso y lo único que hace es llenarte de detallitos que para ti son la muerte. Totalmente de acuerdo, si este tipo te amara, ya el médico le dijo que no puede comer y este tipo le sigue dando comida. Esto que no. Yo le compré estos dulces a mi esposa porque son los que le gustan. Yo lo único que quiero es hacerla feliz y más en este día. Tú lo único que quieres es verla gorda. Totalmente de acuerdo. Mi amor. Amiga, ¿qué pasó? A ver. Gorda, tú te pones más feliz, ¿no? No, mi
Amor. Amiga, ven, amiga, no. Bravo, bravo, lo conseguiste. Pero si sos tú el que ni siquiera tendrías que haber venido acá, vamos a ver qué le dice David. No dice nada, David solo lo empuja y la chica se va llorando para la casa. Vamos a ver qué le va a decir. Manipulación, me imagino. ¿Vas a permitir que tu amiga te haga sentir mal, mi vida? Son todos, todos me hacen sentir mal. Tú también. ¿De verdad quieres verme gorda? Porque antes tiene razón, todos sus detallitos son para que yo engorde más en lugar de bajar de peso. Y vean la cara que hace haciéndose el desentendido. Oh, ¿cómo crees? ¿No? De seguro ya tienen algo que ver, ¿verdad? Le dijo a esta que ya anda con David, le dice, no, como crees, estoy resumiendo. ¿Nada con él? No. Dime, Yesenia, ¿estás engañando? ¿Me estás engañando con David? No, ¿cómo puedes pensar eso si yo lo único que he hecho es demostrarte mi amor? Bueno, ahora el tipo lo único que hace es una ridiculez de aquella. Lo que va a hacer el tipo, obviamente, empieza a manipular para que ella coma y ella empieza a tirar la comida como una loca y este empieza a amenazar con un... Contigo estoy perdiendo la voluntad de ser madre, de tener un hijo. Por tu culpa, porque me invitas a comer. Por tu culpa, por tu culpa. Ya, ya. ¿Un hijo? ¿De qué hablas? Yo no quiero tener un hijo, Yesenia. No quiero un hijo. Bien, acá le confiesa que en realidad el tipo no quiere tener un hijo, ¿ok? Y ahí la tipa queda, obviamente, de cara asombrada porque, a ver... Ya se lo confesó. Es que, a ver, toda la historia del hijo fue un invento, ¿ok? Para que tú te quedaras en tu casa. Te dijo, ay, preocúpate por ser mamá, porque vamos a tener un hijo. Para que tú no estés saliendo y así engordes más fácilmente. Mientras una persona menos ejercicio haga, no camine, no haga nada, estás encerrada, obviamente engordas más rápido. Decir eso. Por favor, perdóname. No quise decir eso, dice. Soy un tonto. Lo que quise decir es que en estos momentos a mí no me importa tener un hijo, mi amor, porque quien me importa eres tú, mi amor, es tu salud. Yo te amo, mi vida. Es mentira, es putamente mentira todo lo que le está diciendo. No la ama, en realidad. Me está pareciendo mal la imagen acá, vamos a corregir esto. Ahora sí, ella lo que decide es dejarla, se da cuenta de la gravedad de la situación, de que le está mintiendo, ¿okay? Y este tipo lo que hace es pedirle de rodillas. Perdón, no sé qué. ¿Y saben qué va a pasar? Como esta no quiere saber más nada de él, se va a terminar apuntando con un... Te amo, pero cambias o si no me apoyas, me iré de tu lado. No, de tu vida para siempre. No, 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 mi amor, yo te amo, mi amor. Yo te prometo que voy a cambiar, por favor, gracias. Te amo, mi amor. Voy a hacer todo para que nunca te vayas a mi lado, mi vida. Es mentira. Esta tipa agarra y le dice que cambie, que le deje de incitar a comer, o si no, lo va a dejar. Vamos a ver si es verdad todo eso. Ok, mentira, mentira. A ver, vamos a adelantar toda esta parte y vámonos directamente al final, que me quiero ya enfocar en el final de este capítulo. Vamos a adelantar un poquito. Perdonen que adelanto. Yo les voy a dejar el video para que ustedes lo vean completo, sin reacción. Bien, pero quiero adelantar un poquito acá. Esperemos que me cargue... Acá trae las imágenes. Vámonos acá. Acéptalo. Tú me quieres gorda porque piensas que si pierdo mi fuerza de voluntad y amor propio, nunca me voy a ir de tu lado. Pero no es así. Ya me di cuenta de la clase de hombre que eres y nos vamos a separar. ¿Qué? No, 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 no. Tú no te vas a ir a ningún lado. Así marrana nadie va a poner los ojos en ti. A ver, obviamente lo que le dijo, así marrana nadie va a poner los ojos en ti. Claro que sí, David pondría los ojos en ella, ¿ok? Pero esta tipa decide dejarlo, ¿ok? Se va para arriba a buscar las cosas y esta empieza a llorar, pero va a pasar algo que tengo que tener cuidado con las políticas de YouTube, con el temita del arma. ¡Anda, echarte! ¡Basta, basta! Ah, la tipa decide agarrar, ir a buscar sus cosas y se quiere ir. Y el tipo, mientras tanto, fue a buscar un arma, ¿ok? Y le dice que si se va, la va a matar, vean. Hasta nunca, Sergio. Tú no te vas a ir. Les dije que era un psicópata. Es un psicópata si la quiere hacer engordar. Si te vas... Ay, pensé que iba a decir, si te vas, te mato a ti. No, 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 no. Esta amenaza con... Con matarse a él mismo, gente, cuidado con esta clase de personas, es pura manipulación. La gente que dice que se va a matar, no se termina matando una mierda. Y si se termina matando, bueno, te hace un favor, vamos a ver si lo cumple. Te voy a matar. Si te vas, me voy a matar, dice. Si te vas, me mato. Da,
Dale, ¿te vas a matar o no? Sos pura boca. ¿Voluntad? Hazlo. A ver. La mía. Sí me voy a matar. ¿Esa es tu voluntad? Hazlo. Por favor, esta gente no tiene huevos. Obviamente no se va a matar una mierda. Realmente penoso. Pero cuidado que no te vaya a disparar a ti. Mi voluntad es irme para siempre de tu lado. Adiós, Sergio. Hasta nunca. Bien. La chica se termina yendo, este no le dispara y obviamente este tipo no se va a matar una mierda. ¿Les dije o no les dije? Esto es pura manipulación. Meses después de todo esto, vamos a ver que me imagino esta chica ya no está tan gorda, pero me imagino que está con David, ¿no? Ahora, obvio, es pura manipulación. ¿Cuántas veces he tenido novio yo y me dicen, ay, me voy a matar? Mentira, no se matan una mierda, es pura manipulación. Felicidades. Ha sido maravillosa la forma en que has mejorado tu salud. El cambio de peso ha sido espectacular. De hecho, son muy buenas noticias para los dos. Felicidades. ¿Por qué a los dos, doctor? No entiendo. Porque con ese peso ya puede ser mamá y aparte que está embarazada, creo. Yesenia, estás embarazada. Van a ser papás. Felicidades. Voy a ser mamá. El sueño de ella fue siempre ser mamá. El otro la manipuló, ya bajó de peso. ¿Y ahora que bajó de peso puede ser mamá? Siempre quise ser mamá. Tener un hijo. No, dale, le hacen con el ventilador acá. Dale. Muchas felicidades. ¡Qué lindo! Bien, qué lindo capítulo. Así termina todo esto. Esta chica obviamente termina con David, termina siendo mamá. Vean acá cómo ya tienen al hijo. Vean cómo son una familia feliz con la amiga, con la madre. ¿Okay? Y esto es lo que importa, ¿okay? Que esté con una persona que realmente la ama. David obviamente la ayudó. Me da gracia porque se llama como yo, pero David la ayudó a que ella pudiera bajar de peso y todo, ¿bien? Así termina el capítulo. Suscríbanse, compartan este video, activen la campanita.